Muy buenas, saludos. Bienvenidos a nuestro programa Todo Fútbol desde el Hotel Montera Plaza. Hoy con un invitado de excepción. Como les anunciábamos, la semana pasada teníamos ya invitado a nuestro entrenador de la Real Balompié Calenense, que hoy está aquí invitado, como siempre, nuestro compañero José Mateo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el entrenador de la Real Balompié Calenense, Julio Cobo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. Te hemos sacado un poco de la rutina de trabajo. Bueno, es un placer. Hemos entrenado esta mañana y esta tarde lo tenemos libre, por lo tanto, tampoco importa. No te desmonto mucho la tarde, ¿no? No. Oye, vaya semana, dirán algún espectador. Claro, lleva ahora porque ha ganado. Y yo tengo que decir que es verdad que es cuando le hemos invitado, las cosas como son. Sí, no, cuando me han invitado, yo siempre que puedo intento atender, intento estar con la gente y encantado, como digo, encantado de poder estar aquí. Se ha desplazado hasta los barrios, estamos en el Hotel Montera Plaza. Hoy recortamos un poco el formato, ya lo advertimos, porque tenemos especial Fitur. Los compañeros en de 8 a Centro TV han tenido un trabajo impresionante durante toda la semana que les enseñaremos a partir de las 11 de la noche. Así que hasta las 11, deporte. José, ¿qué balance harías de la etapa de Julio Cobo? Porque tercer entrenador en la misma temporada ya no es un buen inicio, porque uno llega un poco intentando paliar problemas que evidentemente se han tenido que suceder con anterioridad. En este momento me parece muy prematuro, como quien dice, acaba de llegar y me parece que valorar en este momento su trabajo es precipitado, ¿no? Yo creo que como bien comenté a su llegada, yo creo que como todo entrenador necesita llegar, empezar a valorar muchas cuestiones, a recuperar información y a partir de ahí a tomar decisiones, ¿no? Seguramente él ya desde su llegada está en ello, ¿no? Pero yo creo que en este momento, ya digo, ha llegado en un momento complicado, ¿no? Ya sabes que seguimos a la balona constantemente. Es un equipo que este año nos ha sorprendido quizás negativamente por los problemas que está teniendo, ¿no? Un equipo que ha sido bien construido, con buenos jugadores para la categoría, quizás con deficiencia, como todos los equipos, ¿no? Pero que ya el inicio con Manolo Ruiz no fue bueno. Ya comentamos cómo empezó con dudas, esas dudas se las transmitió el equipo y el trabajo no estaba dando buenos resultados, ¿no? Después la presencia de Juan Mari y luego cuando llega una persona con estos antecedentes, su tarea es complicada, ¿no? Seguramente, ya digo, él en este momento necesita tranquilidad, necesita un periodo para desarrollar todo aquello que él cree oportuno para mejorar el rendimiento del equipo y a partir de ahí se podrá valorar su trabajo. Julio, ¿cómo de mareado te encontraste el vestuario? Por aquello de haber pasado dos manos deportivamente, que lógicamente el jugador ya va cambiando de rumbo, ¿no? De patrón varias veces. Bueno, fundamentalmente yo me he centrado, los números son fríos, cuando tú llegas como he llegado yo, una temporada que ya ha empezado, tú te tienes que montar en un tren que ya está en marcha, ¿no? Y entonces lo que he tratado es mirar los números muchas veces son fríos, pero te marca un poco la realidad es que el equipo estaba encajando muchos goles y yo lo que he tratado es de cortar esa sangría que teníamos de hacer tantos goles, de que no hiciesen tantos goles, perdón, y a partir de ahí ir creciendo poco a poco, ¿no? Por lo tanto, hemos trabajado muchísimo en el tema defensivo. Y creo que ha resultado, ¿no? Lo único que ocurre es que tú tienes que buscar ese equilibrio entre defender bien, dejar tu portería a cero las más veces posible y atacar, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues ahí estamos un poco, ¿no? Sabemos que esta división es una división muy complicada y que todos los equipos pues nos estudiamos muchísimo y que cuesta mucho trabajo ganar, ¿no? ¿Qué balona vamos a ver cuando termine de hacer el pastel? Cuando tú termines de armar tu equipo, ¿qué balona quieres exactamente? ¿Se parece ya? ¿Qué le falta? Bueno, como digo, lo que trato es que el equipo sea un equipo sólido, que anteriormente creo que ha alternado algunos buenos partidos, pero no ha tenido esa continuidad. Yo espero pues tener un equipo que sea fiable, que sepas un poco que defensivamente somos un equipo que defiende bien y a partir de ahí vamos a ir creciendo. Como habéis dicho anteriormente, yo creo que es un equipo que tiene jugadores de muchísima calidad y esos jugadores tienen que aparecer, ¿no? Y bueno, están apareciendo. Estoy convencido que con el paso de la jornada vamos a coger mucha más confianza, sobre todo con esta victoria de ayer, y vamos a hacer mejor fútbol. Evidentemente, si tú juegas bien al fútbol, tienes muchas más posibilidades de ganar partidos que si juega mal, ¿no? Pero ahora mismo en el momento que nos encontramos, lo importante era ganar y no mirar un poco a lo mejor cómo, pero sí ganar, porque creo que habíamos hecho algún partido bueno, sobre todo el día del Jaén, y no fuimos capaces de ganar. A lo mejor ayer no fuimos tan
tan efectivos en cuanto a generar tantas ocasiones como el día de Jaén, pero conseguimos la victoria, que creo que al final eso es lo importante, ¿no? Pues como vamos a hablar del partido, vamos a ver el resumen, vamos a ver las imágenes de ese partido que ayer pudieron tomar las cámaras de 8 Acento TV. Así fue la victoria de la Real Balompié de Calinense ante la Extremadura. Bueno, pues ahí tenemos el arranque del partido, una balona José con novedades. Arriba no estaba Francis Ferrón, estaba Canario y Ale Rubio, y una balona que comenzó apretando. ¿Qué te parecieron los cambios? Bueno, la verdad, sobre todo en el tema de Canario, yo siempre he sido muy, muy de la idea de que es un jugador necesario de recuperar, ¿no? Yo creo que su llegada a la línea a todos nos causó una fantástica impresión, ¿no? Un jugador capaz de jugar ahí entre líneas, que surge de solución en el aspecto ofensivo a su equipo, ya digo, un jugador más que importante, ¿no? Y luego, Ale Rubio, un jugador que ya conocemos, ¿no? Talentoso, con capacidad de desequilibrio. Yo creo que son dos jugadores que seguramente, con la idea de, sobre todo, de generar situaciones en el plano ofensivo y de aportar ideas, ya digo, necesarias para buscar buenas situaciones de gol. Estamos viendo imágenes de la primera mitad. Como pueden observar, prácticamente no había ocasiones de peligro. Vimos antes un disparo de Zamorano, este centro cruzado que va a llegar al segundo palo, pero se echan encima. No hay un remate claro, prácticamente no hay ocasiones claras en la primera mitad del partido. Este, si no recuerdo mal, es un centro que se va a pasear. Fíjate qué buen pase, Carlos Serfa pone el centro, pero se pasea sin remate claro. Esto fue quizás el mejor momento que tuvo el conjunto de la Real Balompié de Calinense para ponerse por delante en el marcador. Estamos ya en imágenes de la segunda parte, cambia mucho el panorama, mano a mano que salva Óscar Santiago. Ha salvado Óscar Santiago unos cuantos puntos ya este año, ¿eh? Sí, está teniendo buenas actuaciones, ¿no? Yo creo que es un portero que de estos que en momentos puntuales, con esas intervenciones, mantiene a su equipo en el partido, ¿no? Pero bueno, yo creo que ambas situaciones se saldaron por poco por la intervención de los porteros, ¿no? Bueno, pues tuvo ocasión el Extremadura, que comenzó la segunda parte lanzándose arriba, y la balona también. La verdad es que la segunda parte era un poco filo de la navaja. El partido podía caer para cualquier lado porque la balona se echaba arriba, porque la Extremadura metía contragolpes muy, muy peligrosos, y la verdad es que entre una circunstancia y otra hubo llegada de sobra para que el partido se hubiera movido en uno u en otro sentido. Es verdad que en la primera parte la Extremadura no absolutamente nada, y en la segunda parte sí que se lanza en ataque. Bueno, este tipo de minutos de juego muy vistoso para los aficionados, ¿no? Otra más, fíjate. Pero que seguramente genera mucha incertidumbre en cuanto a los entrenadores, ¿no? Los entrenadores se vuelven muy inquietos cuando ven estos partidos sin control, de ida y vuelta, ¿no? Con transiciones rápidas, continuas en el aspecto ofensivo. Ya digo, seguramente muy atractivo para el aficionado, pero que ponen mucha inquietud a los entrenadores. Bueno, pues atentos, porque dentro de muy poquito llega el gol. Bueno, primero este centro con el exterior, mira qué bonito lo hizo Zamorano, y por muy poquito se marcha el lanzamiento directamente fuera. Y atención, bueno, nuestro compañero Manolo González no ha puesto repetida la imagen. Fíjate qué cerquita estuvo el lanzamiento. Era gol, ¿eh? Era gol, porque lo puso en el ángulo donde no llegaba de ninguna de las maneras el portero. Hemos visto unos cuantos carceos de la Extremadura, luego le tocó a la balona, mira qué pase interior, métale Rubio, quizás desde ahí podía haber ejecutado el disparo. En todo caso, ese pase interior se va para mano del portero. Zamorano, también por la banda derecha. La verdad que estuvo muy percutor en toda la tarde el argentino, en este caso con ese lanzamiento. Mira el remate de Canario, le quita la pelota al posible remate de Stoico, que se queda literalmente con el molde. Y atención, porque va a venir el gol, ¿eh? Le está diciendo Canario que él no se dio cuenta. Bueno, pues 0-0, y atención, porque estamos ya en los últimos momentos, en los momentos claves en los que va a llegar el tanto de la victoria. Antes el Extremadura tiene algún acercamiento más de cierta consideración. Ya decimos que la Extremadura tuvo llegadas como esta. El partido estuvo demasiado vivo, ¿no? Demasiado en el aire para cualquiera de los dos equipos, y puede de cualquiera de los dos lados. La balona se mantuvo firme, y mira, después de varios partidos en los que mereció más, quizás en este, que no fue el que más mereció la victoria, fue en el que se quedó. De ahí la grandeza de este deporte que le dicen fútbol, ¿no? Balón para la línea de fondo, un centro Chu que intenta la balona, y va a ser por la derecha, curiosamente, ya con Gato y con Juanpe. Mira qué buena estrategia.
se la traiga completamente a Extremadura, balón atrás para Canario y Canario ejecuta con pierna de izquierda. Insisto, y ya con Juanpe y con Gato sobre el terreno de juego, entre los dos fabrican el gol de la victoria. Antes, otro sustito más en el área de la balona, hubo más de uno, como decimos, se lo comentamos al entrenador, pero fue en la segunda mitad donde llegó ese tanto que le da una victoria fundamental para su equipo. Por cierto, ese era Fal, jugador que en su día fue de la propia Real Balompié de Calinense. La verdad es que el gol fue determinante, lógicamente, para el partido y un alivio para un equipo al que le hacía falta la victoria. Sí, ya hemos comentado cómo ese equipo desde el inicio de temporada no ha encontrado las regularidades necesarias para ser un equipo fiable y estable dentro de la competición, ¿no? Ayer era un día más que importante para que los tres puntos, se quedasen en la línea. Y bueno, al final fue lo más destacado del encuentro. Ya vemos que el segundo tiempo pasa por un constante ida y vuelta, ¿no? Donde ya te decía antes que seguramente es muy atractivo para el aficionado, pero que Este es el gol. Apertura de Bauti, balón para Gato, se mete para adentro. Mira qué bien dobla para Juanpe, cómo se vuelve. Y en un solo toque la pone para Alex Rubio. Reclama fuera de juego en la Extremadura. No hay fuera de juego. El gol importantísimo. Mauri, por cierto, que se lleva cartulina amarilla. Y Alex Rubio que se va a festejarlo en la grada. La verdad es que el movimiento fue muy bueno. Apertura de Bauti, bien Gato en la arrancada. Buen gol de la balona. Buena transición ofensiva, ¿no? Colectiva, buena movimiento, buena precisión en el pase. Yo creo que hay una serie de fundamentos importantes para que el objetivo culminase con gol. Fíjate el desmal de ruptura de Juanpe. Y mira este movimiento, sin tocar el balón, ¿cómo hace el control con el cuerpo sin tocar la pelota? Bueno, eso le permite ir teniendo una visión amplia de lo que estaba ocurriendo. Si te das cuenta, él no toca la pelota y lo que hace es ir mirando hacia el otro lado, qué es lo que estaba ocurriendo para tomar la mejor decisión. Importante victoria de la balona, sin duda alguna. La victoria de la Real Balompié de Calinense es importantísima ante un directísimo rival que estaba de más y que se queda en plazas de descenso. Difícil papeleta la que se le queda a la Extremadura de Juan Saba, ¿verdad, mister? Sí, son 18 puntos lo que lleva. La verdad es que tiene que hacer una segunda vuelta de prácticamente de playoff, ¿no? De los equipos que van a conseguir jugar la liguilla. Se ha reforzado mucho, se ha reforzado bien, incluso la información que yo tengo es que van a traer más jugadores, pero tiene que sumar muchos puntos y es difícil, no es imposible, porque en el fútbol no se puede decir que nada sea imposible, pero la verdad es que es una tarea complicada. Vamos a escuchar qué decía el entrenador del conjunto extremeño, Juan Sabas, el mítico, el delantero de Atlético de Madrid, el notísimo equipo de Primera División. Esto decía en rueda de prensa ante las preguntas de los compañeros. Bueno, pues sabíamos de la dificultad del rival, sabiendo que al final iba a ser un rival directo para el objetivo de la salvación. Nos esperábamos un partido complicado. La primera parte hemos mostrado una seriedad defensiva importante, pero nos quemaba muchísimo el balón, no teníamos la pelota y nos hacía que sufriéramos muchísimo cuando nos tocaba replegar y defender. La segunda parte hemos tenido nuestras opciones y hemos tenido dos o tres ocasiones de gol. Dos mano a mano seguidas y en fútbol cuando perdonas la vida al rival pues llega, después hemos tenido un desajuste defensivo que cometemos un error y encajamos el gol. Bueno, pues vamos a hablar de la victoria, una victoria fundamental del equipo. Ayer se decía que el equipo no jugó tan bien como en otras ocasiones, decía el entrenador con toda la razón que en momentos determinados se trata de ganar, no a toda costa, pero de que priorizaba evidentemente la importancia del resultado. José, seguir sin ganar ya iba a ser complicado. Yo creo que es un momento en el que el equipo necesita victorias, ¿no? Obviamente, como bien decía antes, a todo entrenador le gusta que su equipo juegue bien al fútbol, ¿no? Pero en este momento, y al hilo de lo que él comentaba y en cuanto a la idea suya en este momento de buscar una organización colectiva idónea para mejorar, ¿no?, y ser un equipo más estable que le permita tener un rendimiento continuo dentro de la categoría, creo que era el momento propicio para ganar, más allá de que hubiese más o menos minutos de buen juego, ¿no? Creo que este equipo necesita de victorias para que también el aspecto mental se mejore, ¿no?, de que sea un equipo que crea que lo que ha acontecido durante lo largo de la temporada ha sido una cosa efímera que puede cambiar la trayectoria, la dinámica del equipo. Hemos hablado muchas veces cómo este equipo ha tenido una identidad determinada durante estas temporadas, ¿no?, y que la había perdido en poco espacio de tiempo, la había perdido, ¿no?, y que obviamente la tarea suya era de que el equipo volviese a reencontrarse con esos valores que ha ofrecido la Balona estos últimos años en esta categoría, ¿no? Yo creo que en esa línea andan
y que lo que esperemos es que pronto se restablezca porque por el interés de todos. Importantísima la victoria. Le preguntamos al entrenador enseguida por la victoria, por la racha, por cómo se encuentra en la línea y por posibles fichajes. Una pausa para publicidad y hablamos con el míster de la balona. Puro Estrecho, el restaurante con las mejores vistas del Estrecho de Gibraltar, que ofrece una carta con platos originales y una decoración espectacular. El mejor enclave para eventos, especializados en bodas, comidas de empresa, reuniones, convenciones y todo tipo de celebraciones. Piscina, entorno idílico, decoración cuidada al detalle, salones envidiables para eventos y unas vistas únicas conforman una oferta inigualable. Puro Estrecho, en el Faro de Punta Carnero, donde hasta el viaje es un placer. Busca, pero no encontrarás nada igual. Clínica Virgen del Rosario presenta como novedad su tarjeta CVR Salud. Ofrece 24 horas de atención gratuita en urgencias para evitar las esperas innecesarias. Consulta de medicina de familia y servicio de enfermería totalmente gratuito sin coste. Y además un 30% de descuento en especialistas. Todo ello por tan solo 10 euros por persona y descuentos y ventajas para familias numerosas. Sin límite de edad y sin examen médico previo. Clínica Virgen del Rosario, un referente en medicina en Algeciras, te ofrece traumatología, reumatología, rehabilitación, cirugía estética, reparadora, general, dermatología, endocrinología, cardiología, ginecología, alergología y todas las especialidades que requieras en unas instalaciones innovadoras. Ven y pregunta por la tarjeta CVR Salud y benefíciate de todas estas ventajas. Y por tan solo 10 euros por persona. Clínica Virgen del Rosario en calle Austria, frente a Hotel Mercure, Algeciras. Porque hay cosas que no pueden esperar, farmacialalinea.es. Evita colas, esperas y haz tu pedido a través de internet en info@farmacialalinea.es. Te servimos tu pedido a domicilio a unos precios que ni te imaginas. A su servicio desde el año 1988, con una dilatada experiencia y profesionalidad. Ahora quieres ser su referencia en venta online de productos de parafarmacia. Entra en nuestra página www.farmacialalinea.es para realizar tus pedidos y conoce nuestras ofertas y descuentos. Estamos en la calle Torres Quevedo, en La Línea y en www.farmacialalinea.es. Porque tu salud no puede esperar. En pleno Parque Natural de los Alcornocales, en un cortijo con unas vistas de la bahía inigualables, donde podrás comprobar el auténtico sabor a carne hecha al calor de la brasa de leña. Prueba nuestra barbacoa y nuestro horno de leña. Te recomendamos la presa, el secreto y los guisos de la tierra como la sopa de espárragos. Todo ello en nuestros salones perfectamente preparados para celebraciones. Restaurante Casa Manolo, en Cuesta Hormisur, Ringo Rango, Los Barrios. La choza de Juan y David, recién estrenado en calle Maldonado, está llamado a ser todo un referente de la gastronomía barreña. Con años de experiencia en nuestras espaldas, ya nos conoces, prueba nuestros menús, nuestro desayuno y sobre todo nuestra parrillada. En Los Barrios, estreno reciente de La choza de Juan y David. Te esperamos en calle Maldonado. Bueno, por partes, entrenador, estamos hablando con Julio Cobos, entrenador de la Real Balompié de Calinense. La victoria de ayer, decías que se habían jugado otros partidos mejores. Es verdad que la primera mitad es un partido en el que la balona, sin muchas ocasiones, pero sí lleva el peso del partido. Y en la segunda mitad, yo creo que la balona no juega peor la segunda que la primera, sino simplemente que la Extremadura sí da un paso para adelante y empieza a hacer algo, que es que no había hecho nada en toda la primera parte. Sí, más o menos yo estoy de acuerdo con la valoración. Creo que el primer tiempo nosotros estuvimos muy bien plantados, prácticamente no concedimos nada defensivamente. No es que tuviésemos mucha presencia en el área contraria, pero bueno, sí que llegamos varias veces por banda, pusimos algún centro peligroso donde nos faltó, bueno, pues conectar con algún jugador nuestro. Y sí que es cierto que en el segundo tiempo
se volvió un poco loco y hubo un momento... Sí, eso le iba a preguntar. Tenía la sensación de que lo que menos le gustó fue que era un partido demasiado suelto. De hecho, en la retransmisión que veremos mañana martes decimos, hay un momento en el que decimos, pasé un partido en casa, el partido está muy en el aire. Sí. Y eso a un entrenador en casa no le debe gustar. No, evidentemente no. Se volvió demasiado loco. Hubo ahí minutos donde ellos, a base de dos o tres pelotazos, que lo habíamos visto porque ellos tienen dos jugadores arriba que son muy potentes, sobre todo Pierre, cuando arranca esas arrancadas que hace de segunda línea, sabíamos que era potente y bueno, lo habíamos visto en un partido anterior contra el Jumilla, se había plantado varias veces delante del portero, sabíamos de la peligrosidad. Esta mañana tuve la oportunidad de poder verlo, creo que nosotros estábamos bien ubicados en el campo, pero es un jugador tan potente que muchas veces, bueno, pues yo creo que más una virtud de ellos que un defecto de nuestro. Y a raíz de ahí, bueno, hubo esos minutos malos, después tuvimos unos minutos muy buenos donde nos volvimos a estar cerca de poder hacer gol y se parecía la ruleta rusa, ¿no? Que estábamos jugando a la ruleta rusa. Afortunadamente tuvimos la suerte trabajada de dos hombres que salieron de banquillo, que sumaron, como fueron Juanpe y Gato, fabricaron la jugada del gol y al final nos llevamos la victoria, ¿no? Pero sí que es cierto que el segundo tiempo estuvo un poco loco, ¿no? Le preguntaba en rueda de prensa, tengo que preguntarle ahora evidentemente porque no vamos por local a la rueda de prensa que usted está aquí. Yo sí pienso que los equipos que hacen buenas temporadas son los que dejan muy claro, no su once inicial, que hay que hacer rotación y tal, pero los que tienen más o menos marcado, ¿no? Cuando hay una buena temporada de un equipo, tú dices, el equipo de aquel año era fulanito, menganito, tal. Hasta ahora no he encontrado el equipo, ¿no? Ayer era Alex Rubio, Canario, que está haciendo una temporada intermitente, mete a Gaito y Juanpe, que son al final los que fabrican esa jugada de gol. ¿Todavía está encajando piezas del puzzle? Sí, evidentemente nosotros estamos intentando encontrar el mejor once posible, pero también creo, o yo soy muy de la opinión, que para tú cumplir el objetivo a final de temporada que te has marcado, es muy importante contar con todo el mundo y que todo el mundo sume, y esto es importante. Es decir, nosotros llevamos tres partidos consecutivos con la portería cero, hemos conseguido ganar este último partido y a varias gente, han salido uno, bien por sanción o bien porque se han lesionado y han entrado otro, y el equipo más o menos ha respondido, ha ido haciendo las cosas que yo quiero, y yo creo que eso es importantísimo, que entre el que entre el equipo responda, el equipo sepa lo que tiene que hacer. Creo que eso al final nos va a ayudar a conseguir los objetivos, ¿no? ¿Cuánto de complicado es jugar con el descenso tan cerquita, con la promoción, que a fin de cuentas va uno contando con los dedos de la mano, con la mitad de los dedos de la mano estábamos contando los puntos que teníamos de margen? ¿Cuánto difícil es? Es muy complicado, es complicado. Yo creo que, y por eso creo también en parte, porque estoy de acuerdo que es un equipo que hay hombres que tienen muchísima calidad para hacer un buen fútbol, pero el verte tan cerca de los puestos de descenso, eso atenaza mucho a los jugadores, hacen que no se sientan cómodos y la verdad es que no realizan el fútbol que ellos llevan dentro, eso está claro, ¿no? Lo que hay que también ser realista, nos encontramos en esta situación porque ya son muchos partidos los que se han jugado de temporada, si te encuentras en esta situación es asumirlo y ser lo más profesional posible. Y tenemos que tirar todo en la misma dirección, ¿no? Que lo tenemos que asumir nosotros. Yo creo que en ese sentido el equipo lo ha asumido y la afición también tiene que entender que, bueno, este año a lo mejor no es lo que todos esperaban, pero bueno, tenemos que apoyar todo para que el equipo se aleje lo más posible de los puestos de descenso, ¿no? José, le preguntamos al míster por fichaje, pero antes, para un poco poner el caldo de cultivo donde vamos a andar, se ha reforzado el equipo con dos defensores, luego el tema de Javi Gallardo, que se le ha encontrado una contrariedad, que imagino que ahora le preguntaremos por lo deportivo, evidentemente solo por lo deportivo, pero se ha reforzado el equipo con dos defensores. ¿Se tiene que reforzar más? ¿Consideras que le hace falta más al equipo? Porque claro, le comentaba yo antes fuera de antena al míster, si días como ayer no da tiempo a que juegue Wento, se queda fuera Maurí, es decir, no, con todo lo que es del centro del campo para adelante no da tiempo a que juegue todo el mundo. Alfonso ahora ya ha desaparecido de las alineaciones. ¿Se tiene que reforzar a la Balona? ¿Qué le hace falta a esta Balona? Bueno, seguramente todo equipo, cualquier equipo del mundo, siempre hay algo que le falta, ¿no? Y todo entrenador, algún elemento que le llegue que pueda mejorar lo que le tiene, siempre va a ser bien recibido, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que cuidar mucho este aspecto, porque tampoco es incorporar a un jugador más que forme parte del grupo y que tampoco mejore lo que hay, ¿no? Yo creo que era necesario la llegada de Rafa, Navarro y Mario. La parcela defensiva en la Balona tenía ciertas carencias, ¿no? También la salida de Santelice obligaba un poco a incorporar a gente, ¿no? Cuando te decía antes que encontraba un equipo bien equilibrado, ¿no? Sí, desde el inicio de competición habíamos hablado de los problemas defensivos que había tenido, que obviamente forma parte del conjunto, ¿no? Pero que
en momentos puntuales habíamos echado en falta algo más atrás, ¿no? Han buscado soluciones, ¿no? Como te decía, con la llegada de Mario, un chico que ya conocemos de su etapa de Valladolid y de Jaén, que seguramente va a dar un buen rendimiento, y Rafa Navarro de su etapa de Marbella y demás, que también lo conocemos, ¿no? Yo creo que es un momento, es un punto de inflexión donde ya él va a tener casi todo el grupo y donde va a poder trabajar en ese tiempo que te digo, ¿no? Todo entrenador no hace milagro, ¿no? No puede llegar y de pronto dar las soluciones oportunas para que el equipo encuentre una mejoría necesaria y cambiar, ¿no? Yo creo que es un momento en el que ahora hay que tener calma. Después de la victoria de ayer seguramente va a servir para que el equipo encuentre esa calma necesaria, que trabaje, que vaya poco a poco poniendo en orden todas aquellas cuestiones que cree necesarias. Seguramente, yo creo fehacientemente que este equipo tiene que mejorar. Un buen equipo, sobre todo en medio campo hacia arriba, con gente como Maurí, como Gato, como Ale Rubio, como Ferrón. Yo creo que es un equipo con muchas posibilidades, ¿no? En este momento hay que trabajar con tranquilidad y que los resultados poco a poco vayan llegando. ¿Le falta alguna pieza en la libreta? ¿Algún componente que vaya? Nos queda una semana solamente ya de mercado de invierno. ¿Le falta algo? ¿Algo que quiera reforzar en concreto? Como bien dice, es verdad que todos los equipos son mejorables. Incluso el Madrid podría mejorar si firmase a Iniesta, y el Barcelona podría mejorar si firmase a Sergio Ramos, por ejemplo. Y nosotros también, es evidente, ¿no? Lo que es cierto es que, bueno, tenemos una ficha senior, si no me equivoco, libre. Vamos a ver qué hay en el mercado. Este es un mercado complicado, porque, claro, un jugador que esté haciendo una muy buena temporada es difícil sacarlo de donde está jugando, y creo que es fundamental, si firmamos algún jugador que venga, pues de estar en algún equipo participando, por lo menos entrenando, no de no estar en ningún equipo, de venir de entrenar cuatro veces con AFE, ¿no? Con las sesiones AFE, ahí nos va a costar más trabajo. Casos como el de Mario son complicados, que llegue y esté para jugar y bien. Y bien, exactamente. Y bueno, y después los refuerzos, sí que es cierto que, bueno, Mario ha venido, pero bueno, se tuvo que marchar Alex Antelice. Y en realidad el fichaje que hemos hecho ha sido Rafa, porque digamos que uno ha sido una pieza por otra, porque se marchaba, ¿no? No era un jugador que teníamos pendiente de salir. Bueno, vamos a ver qué hay en el mercado y qué podemos mejorar, ¿no? En ese sentido, bueno, pues si aparece algún jugador que sea bueno, bonito y barato, pues probablemente lo traigamos, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que yo estoy contento con la plantilla que tenemos. Lo he dicho siempre desde que llegué. Yo, cuando firmé, no le dije al presidente: necesito firmar 5 futbolistas para sacar esto adelante. Mis palabras fueron las de con los jugadores que tenemos. Evidentemente, si se va alguno, tendrás que traer, pero si con los jugadores que tenemos, el equipo tiene que salir para adelante, ¿no? Confía en eso, ¿no? En que yo este sí, año sí, no va a haber una tragedia futbolística en la línea, ¿no? Yo confío plenamente, ¿no? Vamos a ver, tú cuando, si a mí a principio de temporada me dicen que tú en un equipo vas a encontrarte, que me perdone el que me olvide, pero vas a encontrarte a Ferrón, a Ale Rubio, a Gato, a Mauri, a Juanpe, vas a tener falta de gol, no lo piensas ni siquiera, ¿no? Quiero decir que son jugadores ya, algunos de ellos muy contrastados en la categoría, y estoy seguro que cuando nos quitemos esa presión que tenemos, estoy seguro que vamos a jugar mucho mejor y vamos a crear muchas más ocasiones de gol. Del villanovense no le pregunto, porque ya se van a encargar los compañeros de preguntarle toda la semana del villanovense, ¿no? Y de esa etapa del Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque bueno, ¿usted es dónde? ¿De Villanueva de la Serena o de dónde? No, yo nací en Mérida. Y yo vivo en Don Benito, que es eterno rival del villanovense. Eterno rival del villanovense, ¿no? Y bueno, fue una etapa muy bonita donde vivimos cosas importantes, sobre todo lo de Barcelona, y lo disfrutamos mucho. Pero como le dije ayer a algún compañero tuyo de Extremadura, yo ahora ya soy un balón nomás y aquí cada uno defiende lo suyo, ¿no? ¿Y en la línea qué tal? Un hombre de interior, ¿cómo está eso de ver el mar tan cerca todos los días? Y entrenar casi en el mar, porque lo tiene al lado. Bueno, la verdad es que yo estoy muy a gusto, la verdad es que a mí la gente me ha acogido muy bien. Y yo prácticamente estoy todo el día en el estadio, ¿no? Me he venido solo, porque la familia se ha quedado con los niños, se quedan en el colegio, no es cuestión ya para 3 o 4 meses el sacarlos de casa. Entonces me he venido solo y yo prácticamente estoy todo el día viviendo en el club, ¿no? Del club a casa y de casa al club. Y cuando he tenido que dar una vuelta por allí, pues la verdad es que muy bien. Un sitio muy agradable, tenemos la playa cerca. Estoy encantado. ¿Y la afición de la Balona, canchera? Sí. No, bueno, eso es lo que queremos todos los que hemos jugado a fútbol, los que nos gusta el fútbol. Es una afición que meta presión, que anime a su equipo y que nos ayude. Yo ya lo dije desde que llegué, darle las gracias, porque sabía
que la afición iba a estar con nosotros desde el principio, ¿no? Encantado de que hayas estado este ratito con nosotros. Esperemos no haber robado mucho tiempo de la tarde y muchísima suerte para este año, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a la tercera división. Hacemos una pausa para publicidad. Nos quedamos con el segundo bloque, el Algeciras, que no termina de levantar cabeza. Uno hace ya 8 partidos que no gana el Algeciras. Veremos cómo está la situación por allí. Los Barrios, que ganaba y lo hacía importante para intentar seguir todavía manteniendo opciones de salvación. Y la sorpresa, el San Roque, que empató en Arcos, en el campo del líder. No se muevan, continuamos.